El mercado inmobiliario de los Estados Unidos está recalentado y una caída importante en el precio de estos activos inmobiliarios podría conducir a la economía hacia una crisis hipotecaria, incluso peor a la que vivimos durante el año 2008. A lo largo de este video y tal como lo veremos a continuación, vamos a explicar cuáles son, desde nuestro punto de vista, las 7 variables que en este momento podrían estar anticipando la ocurrencia de esa crisis hipotecaria. Este video será muy, pero muy interesante. Toma un lápiz y una hoja de papel y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y ya hemos realizado algunos videos explicando y comentando cuáles son las variables que podrían servir como catalizadores de una hipotética crisis inmobiliaria e hipotecaria en los Estados Unidos. Para ser específicos, hace algunos meses en nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo, publicamos este video hablando por allá en diciembre del año 2021, hablando sobre lo que podría disparar una crisis inmobiliaria en el sector residencial de los Estados Unidos. Y más recientemente, de hecho, es nuestro más reciente video, hablamos con las cifras más actualizadas acerca de lo que ahora mismo podría estar conduciendo a ese sector directo a estrellarse y explicando cuáles son las variables que ahora mismo podrían precipitar una crisis. Como lo dijimos al principio, es muy probable que en este momento el sector inmobiliario de los Estados Unidos esté recalentado. Solo por poner un ejemplo, el precio de las viviendas, su variación porcentual medido año a año, ha subido nada menos que un 19,8%. Para ponerlo en perspectiva, entre el año 2007 y el año 2008, el precio de las viviendas subió un 15%, pero ahora estamos en el 19,8%. Es la mayor subida de los últimos 25 años y es 4 veces las ganancias de la última década. Varias son las razones que han provocado esta subida en los precios. La primera de ellas es tener un stock de viviendas limitado, un inventario limitado. Y la segunda es la fuerte demanda producto de tener unos tipos de interés excesivamente bajos durante muchísimo tiempo. Y el primer punto de los 7 que vamos a analizar y que nos llevarán a determinar que probablemente el mercado inmobiliario está recalentado es el siguiente. Es precisamente que el sector inmobiliario está sobrevalorado. La compañía CoreLogic realizó el análisis sobre 392 principales áreas metropolitanas en los Estados Unidos en 50 estados. De todo el análisis llegó a la conclusión que el 65% de las áreas metropolitanas está sobrevalorado. Aquellas áreas que están sobrevaloradas son las que tienen color rojo. Desde el punto de vista de CoreLogic, se entiende por sobrevalorado aquellas áreas que presentan precios superiores al 10% a partir del nivel sostenible a largo plazo. Y esto viene determinado, entre otras variables, por el ingreso per cápita de cada región analizada. Asimismo, encontró que el 26% de las regiones analizadas presentan un precio normal desde el punto de vista fundamental. El precio normal tienen aquellas regiones que están de color gris, y al mismo tiempo encontró que aquellas que son de color azul y que representan el 9% son las regiones que están infravaloradas. Solamente el 9% de las regiones analizadas están infravaloradas. La compañía Moody's Analytics realizó un análisis parecido y encontró que el 96% de las áreas metropolitanas investigadas están sobrevaloradas y que de estas el 38% presenta una sobrevaloración superior al 25%. Y vamos con el segundo punto, que desde nuestro punto de vista es uno de los que mejor explica por qué creemos que el sector residencial en los Estados Unidos está a punto de caer. Y para entenderlo un poco mejor, por favor prestar atención al siguiente gráfico, que nos muestra la relación entre los precios promedio de las viviendas y el crecimiento de los ingresos promedio de los hogares entre el año 2000 y el año 2021.
Observen que el precio de las casas está disparado, pero en el mismo periodo de tiempo los ingresos prácticamente se han estancado, y eso es lo que explica que la brecha entre ambos no haga sino crecer o expandirse. Pero para ponerle contexto, por favor, prestar atención a los siguientes números. Entre el año 2000 y el año 2022, el precio de las viviendas ha subido un 159% de manera acumulada. Esto equivale a un crecimiento promedio anual del 4,7% durante estos 21 años. Por su parte, el ingreso de los hogares durante el mismo periodo de tiempo solo ha crecido el 15,9%, es decir, solo una décima parte que la subida o de la subida del precio de las viviendas. Y esto equivale a su vez a un crecimiento del 0,7% por año, muy inferior a la subida del precio de las viviendas del 4,7%. En este mismo periodo de tiempo, la inflación ha sido del 2,5% promedio anual, muy superior al crecimiento de los ingresos, pero muy inferior al crecimiento en el precio de las casas. Pero esto se pone muchísimo mejor si lo analizamos para los dos últimos años, un periodo en el cual el precio de las viviendas ha crecido 14,5% cada año durante los dos últimos años. Y en estos dos últimos años, la inflación ha sido del 4,4% y la subida de los ingresos durante los dos últimos años ha sido del 4%. Eso lo que quiere decir es que la única forma en la que esto se pueda ajustar es con una caída en el precio de las viviendas. Esto lo que quiere decir es que el precio de las casas no se puede sostener en estos máximos históricos con unos ingresos que no han subido. Y la única razón para esta subida en los precios del sector residencial, como lo veremos más adelante, son unos tipos de interés históricamente bajos, por lo cual lo que anticipa una corrección importante en el sector inmobiliario a medida que los tipos de interés suben. Otra forma de analizar lo anterior es a través del índice de asequibilidad, que es un ratio que se calcula a través del precio de las viviendas sobre el ingreso promedio. En términos históricos, el valor de una casa ha sido el equivalente a 5 veces el ingreso anual de las familias. Observen por favor la siguiente gráfica. En esta gráfica se observa que el índice de asequibilidad, que es la relación entre el precio de las viviendas y el ingreso promedio, se encuentra en máximos históricos a un nivel de 7,5 veces los ingresos de las familias. Recuerden que el promedio histórico es de 5 veces, y también tener en cuenta que antes del estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2006, este indicador se encontraba en 7 veces. Pues este índice de asequibilidad, que es la relación entre precios en el sector inmobiliario e ingresos de las familias, fue este indicador, fue esta circunstancia lo que condujo al estallido de la burbuja inmobiliaria. El tercer factor que desde nuestro punto de vista anticipa una recesión en el sector inmobiliario es una subida en los tipos de interés hipotecarios, y tal como se aprecia en el siguiente gráfico, sobre todo haciendo zoom aquí hacia el final, se aprecia como los tipos de interés hipotecarios se han disparado hasta el nivel del 5,3%, el nivel más alto de los últimos 13 años. De hecho, si nosotros hacemos un brevísimo análisis gráfico, observamos que esta subida en los tipos de interés nos ofrece una ruptura por arriba de este canal, lo que probablemente indica que los tipos de interés continuarán subiendo. Para ponerlo en perspectiva, los tipos de interés están en los niveles más altos de los últimos 13 años, y de hecho, a lo largo de los últimos 5 meses, las tasas se han disparado en una magnitud no vista en 40 años. Tenemos que recordar que el sector inmobiliario es muy sensible a una subida en los tipos de interés, y que por lo tanto es fácil anticipar que a medida que suben las tasas, la cantidad de viviendas vendidas tenderá a reducirse. El cuarto punto tiene que ver con que la asequibilidad está disminuyendo. Tenemos que recordar que una casa con frecuencia es la compra más grande que realiza una familia típica, y que por lo general una familia típica
significa no tiene ni el dinero ni los activos para realizar esta compra de contado. Y esta es la razón por la que el método tradicional para comprarse una casa sea a través de un crédito hipotecario. Llegados a este punto, la primera pregunta que se realiza una familia típica que quiere comprar una casa es ¿cuánta casa puedo pagar? Una operación de crédito hipotecario tradicional incluye dos variables. La primera, un 20% de enganche, que es proporcional al 20% de la casa que quieres comprar, y el restante 80% será el dinero para el cual pedirás financiación a través de un crédito hipotecario. El análisis de un crédito hipotecario a su vez incluye tres variables. La primera de ellas, los ingresos; la segunda, el precio de la casa que deseas adquirir; y la tercera es el coste del crédito hipotecario. Y es en este punto donde una subida en los tipos de interés de las hipotecas comienza a ser importante. Lo que nos muestra este gráfico es que las tasas hipotecarias no han hecho sino caer durante los últimos 40 años. Y aunque el precio de las viviendas ha estado subiendo a un mayor ritmo que el crecimiento de los ingresos, tal como lo vimos anteriormente, es esta reducción secular y sistemática en los tipos de interés hipotecario lo que permitió que los índices de asequibilidad prácticamente permanecieran constantes. Entre el año 2000 y el año 2021, el precio de las viviendas subió de manera acumulada un 125%, pasando de un precio medio de $165,000 a un precio medio en 2021 de $369,800. Pero a pesar de esto, la cuota hipotecaria promedio durante este periodo de tiempo se mantuvo constante en torno a los $1,078. Esto lo que quiere decir es que la caída en los tipos de interés hipotecarios compensó la subida en el precio de las viviendas. Recordemos que aquí tenemos tres variables: ingresos familiares, precio de las viviendas y coste de la hipoteca, es decir, tipos hipotecarios. Los tipos hipotecarios cayeron, los precios de las viviendas subieron, pero los ingresos familiares permanecieron constantes. La clave para el auge de la vivienda fue la caída en los tipos hipotecarios. Otra manera de explicar esto es lo siguiente: a pesar de que los ingresos no subieron y de que los precios de las viviendas sí subieron, fueron los tipos hipotecarios bajos lo que permitió a los propietarios comprar una casa por mayor valor, porque el precio promedio mensual de su hipoteca prácticamente se mantuvo constante. Pero estas condiciones financieras tan favorables que le permitieron a muchos comprar su nueva vivienda, a pesar de que los precios se estaban acelerando, pero producto de que los tipos de interés hipotecarios se mantenían abajo y por lo tanto los pagos de hipoteca mensual también se mantenían abajo. Estas condiciones cambiaron a partir del segundo semestre del año 2021. A partir de ese momento, los precios de la vivienda aceleraron todavía más, pero es que fueron acompañados por una radical aceleración en los tipos de interés para las hipotecas, tal como lo vimos anteriormente. Entonces aumentan los precios de las viviendas, aumentan las tasas de interés hipotecarias y por lo tanto se reducen los niveles de asequibilidad. Eso se refleja bastante bien a través de este gráfico, donde se aprecia el aumento significativo en los pagos mensuales promedio de hipotecas. Así, el precio promedio de una casa típica pasó de $369,800 hasta los casi $430,000. Y el pago hipotecario mensual pasó de $1,192 en promedio hasta $1,910 en promedio. Esto significa o representa un salto del 60% en la cuota típica mensual. Es un golpe muy duro para el presupuesto de cualquier familia. Ahora vamos a analizar un ejemplo de una hipoteca y por favor prestar atención porque aquí la cosa se pone chunga. Vamos a hacer esto con números porque creo que los números dicen más que mil palabras. Como lo decimos aquí, vamos a comparar las condiciones que tenía un deudor hipotecario promedio en el año 2021 y las condiciones que tendría actualmente. Una vivienda promedio en 2021 tenía un precio de $369,800. Ahora ya sabemos que ha subido hasta en promedio $430,000. El enganche, que usualmente es el 20%, sería el equivalente a $73,960. A los precios actuales necesita
necesita 86 mil dólares. El 80% restante, que sería a través de hipoteca, sería por valor de 295 mil dólares. Con una casa con un precio promedio de estos, como los precios han subido en el 2022, ahora necesitaría en hipoteca 344 mil dólares. Los tipos de interés hipotecarios han subido y en el 2021 era un tipo hipotecario del 2,65%. Ahora prácticamente se ha duplicado hasta 5,30%. Por lo tanto, la cuota de la hipoteca ha subido desde $1,192 dólares mensuales hasta $1,910 dólares mensuales. Estos $700 equivalen a un más 60% en el valor de la cuota mensual. Era lo que comentábamos anteriormente. Entonces, aquí prestar atención a lo siguiente. Usualmente, los bancos lo que analizan es que la cuota de la hipoteca no supere el 28% de los ingresos. Vamos a suponer para este ejemplo que con estos números esta familia necesita unos ingresos mensuales de $4,257 dólares o lo que es lo mismo, $52,084 dólares. Es decir, necesita estos ingresos para pagar esta cuota. Pero con las condiciones financieras actuales, necesita estos ingresos, $6,821 dólares, para pagar esta nueva cuota producto de una mayor tasa. Esto es el equivalente a percibir anualmente $81,852 dólares. Es un incremento salarial que la mayoría de la gente todavía no ha percibido. Sigamos con el ejemplo para que esto quede lo suficientemente claro. Aquí estamos suponiendo que los ingresos de esta familia tienen que aumentar un 10% para que puedan cumplir con estas nuevas condiciones financieras para el año 2022. Yo creo que la mayoría de las familias no han recibido un aumento del 10%, aunque la inflación sí esté cercana a dos dígitos, a menos que hayan sido ascendidos en su lugar de trabajo o que hayan cambiado de empresa con mejores condiciones. El hecho es que esta familia, para cumplir con las nuevas condiciones financieras, tiene que pasar de un salario de 51 mil a 81 mil dólares, que equivale a una subida de 25 mil dólares. Esto equivale mensualmente a una subida de 2 mil dólares para poder adquirir una vivienda con el precio actual, que es de 430 mil dólares, y con la nueva cuota producto de este salto en los tipos de interés, con la nueva cuota de 1.910 dólares. Los números ya eran los que habíamos visto. Necesita tomar dinero prestado por valor de 344 mil dólares. Esto es un incremento sustancial en el valor de la hipoteca y el valor del enganche también sube de manera significativa. Lo que yo les quiero decir con este ejemplo es que solamente por los números, muchas familias que quieren comprar casa son inmediatamente descartadas porque no pasan el filtro del crédito. Allí ellos tendrían que tomar dos decisiones: aplazar la compra o buscar una casa más barata. Cualquiera de las dos decisiones le quita compradores al mercado y esto lógicamente trae consecuencias. Esta combinación de factores, que son precios más altos, tipos de interés hipotecarios más elevados, que a su vez suben significativamente la cuota hipotecaria mensual, esta combinación de factores reducirá de manera significativa los niveles de asequibilidad y por lo tanto esto conducirá a una reducción muy importante en la demanda por vivienda. Y llegados a este punto, quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a todos ustedes a nuestro taller de inversión inmobiliaria. Aquí debajo encontrarás un link con todos los detalles y también te dejaremos nuestro WhatsApp para que nos envíes todas tus inquietudes. Si quieres aprender este negocio sin tanto cuento y de manera realista, teniendo en cuenta todas las variables, mi sugerencia es que aprovechen ahora que estamos en promoción de lanzamiento. Y el quinto punto que nos hace creer que estamos cerca de una contracción en el sector inmobiliario son los desequilibrios actuales entre la oferta y la demanda. Como lo dijimos anteriormente, la combinación de factores como aumentos significativos en el precio de las viviendas, sumados a un aumento muy importante en los tipos de interés hipotecarios, conducen a reducciones en los niveles de asequibilidad. Y esto de facto deja a
muchos compradores potenciales por fuera del mercado. Pero por el lado de la oferta se aprecian cambios significativos. Hasta marzo de este año 2022 se habían lanzado casi 1,8 millones de nuevas unidades al mercado. Cuando se realizan los ajustes desestacionalizados, se observa que el crecimiento de las unidades nos ofrece una tasa anual ajustada estacionalmente, incluso superior a la observada en junio del año 2006, un año antes del estallido de la crisis subprime. De hecho, aplicaciones como Zillow indican que es superior incluso teniendo en cuenta factores de estacionalidad. Entonces, si la oferta está aumentando y si la cantidad de compradores potenciales está disminuyendo, esto lo único que puede conducir es a una contracción o hacia un ajuste de los precios. Y el sexto punto lo vamos a poner de la siguiente manera: lo que la Reserva Federal da, también la Reserva Federal lo quita. Hemos comentado en múltiples ocasiones cuál es el escenario macroeconómico actual. Es un escenario de elevada inflación en el cual los policy makers comienzan a aumentar los tipos de interés, que son los Fed Funds Rates o los fondos federales. Estos son los tipos de interés de referencia que llevan al alza a los demás tipos de interés del mercado, entre ellos los tipos de interés hipotecarios, que como lo comentamos al principio de este video, están disparados y que casi se han duplicado si lo valoramos desde los mínimos del mercado para el año 2021. Los tipos de interés suben y los precios de las viviendas también han subido, lo cual reduce los niveles de asequibilidad y esto deja por fuera a muchos compradores potenciales. Lo que ha hecho la Reserva Federal durante los últimos años, pero especialmente desde el estallido de la crisis COVID, es ofrecernos una política monetaria acomodaticia, que es política monetaria expansiva con tipos de interés casi cero y exceso de dinero circulando en la economía para evitar una crisis económica de dimensiones épicas. Pero el hecho es que a medida que pasaba el tiempo y los excesos de dinero permanecían circulando en la economía, esto generó inflación de activos y también inflación en la economía. Ahora que la Reserva Federal comienza a subir los tipos de interés, pero que al mismo tiempo comienza a retirar dinero circulante de la economía y que por lo tanto los distintos mercados se comienzan a secar, allí es cuando comenzamos a ver bolsas de valores cayendo, mercados de criptos cayendo y los mercados de bonos, deuda pública y deuda corporativa cayendo como hace muchísimo tiempo no se veía. En el caso del sector inmobiliario, los precios no se mueven tan rápido, porque no te tardas lo mismo comprando una casa que comprando o vendiendo una acción. En un video anterior publicado en nuestro canal Experium Markets, analizando esta hipotética crisis inmobiliaria en Estados Unidos, lo que decíamos es que los mercados financieros son un indicador adelantado de la economía. Y en este caso, lo que se puede observar es que acciones pertenecientes al sector inmobiliario, como REITs, como inmobiliarias, como compañías constructoras o como el índice Standard & Poor's para el sector inmobiliario, que es el ITB, todos ellos están cayendo, a pesar de que el precio de las casas sigue subiendo y a pesar de que sigue habiendo guerra de compradores, compañías constructoras e inmobiliarias cayendo y el precio de las casas subiendo. Las bolsas son un indicador adelantado de la economía. El precio de las viviendas se irán ajustando gradualmente. Cada vez menos compradores y cada vez más aumenta el inventario de viviendas que ya no se venden tan rápidamente. Y el séptimo punto tiene que ver con que los prestatarios cada vez más están recurriendo a préstamos hipotecarios alternativos, algo que se conoce en los Estados Unidos como préstamos hipotecarios ajustables. Ahora mismo, este tipo de préstamos hipotecarios están en niveles cercanos al 11%. A principios del año 2022 estaban en niveles del 3,1%. Es casi el triple de lo que había a principios de año. Y según la Asociación de Banqueros Hipotecarios, es la mayor tasa desde el año 2008. A través de estas operaciones de crédito hipotecario ajustable, los consumidores pueden obtener tipos de interés del 3,98%. Mientras que las hipotecas tradicionales a interés fijo a 30 años están en el 5,3%.
3,98% frente al 5,3%. Esto en el corto plazo representa un gran ahorro en la cuota de la hipoteca mensual. ¿Cuál es el problema? Que son hipotecas de interés ajustable. ¿Ajustable hacia dónde? Ajustables hacia arriba. Si estamos en un entorno inflacionario en el cual la Reserva Federal está subiendo los tipos de interés para la economía, entonces estas hipotecas ajustables irán hacia arriba. Y si cada vez más las familias, a medida que las tasas de interés aumentan y que las cuotas de las hipotecas aumentan, si cada vez las familias toman este tipo de productos, eso es lo que en algún momento llevará a la insolvencia y llevará a una gran masa de personas que serán ejecutadas por el banco y que serán echadas de sus casas. Estas nuevas casas que serán ejecutadas por los bancos harán parte del nuevo inventario. Más oferta de un producto, menor precio de ese producto. Este es un gravísimo síntoma para el sector hipotecario. Y voy a comentar un octavo punto por el cual pienso sinceramente que estamos en la antesala de una crisis inmobiliaria importante, o por lo menos de un ajuste importante en los precios para el sector inmobiliario. Y este octavo punto tiene que ver con el remordimiento de los compradores. Según un análisis de una aplicación muy famosa en los Estados Unidos llamada Zillow, aproximadamente el 75% de los actuales propietarios tienen remordimiento de compra. ¿Qué quiere decir esto? Que han comprado durante este boom inmobiliario y sienten que han pagado un precio excesivo, o sienten también que han entrado en esta puja por casas, pero que al final el frenesí por comprar y porque no les quiten la casa los ha llevado a vivir en barrios en los que no querían vivir, y por lo menos el 28% quisiera vivir en otra zona de la ciudad. También tienen remordimientos porque esta premura por comprar o este afán por comprar los llevó a no tener en cuenta factores de riesgo. Se han dado cuenta que las casas que han comprado necesitan reparaciones o tienen muchísimos gastos, o incluso al momento de entrar en la puja o al momento de entrar en la oferta, entraron en este juego de no tener en cuenta revisiones técnicas para saber si la casa tiene termitas, para saber si la casa es estructuralmente está bien, etcétera. La guerra de ofertas llevó a muchos compradores a no tener en cuenta criterios técnicos antes de comprar la vivienda para evitar los mayores riesgos. Pero el hecho es que la mayoría de ellos, el 75%, sienten que pagaron un precio de manera excesiva. Y ahora mismo eso se refleja en la cuota, y a medida que se acerca una recesión, podría ser que muchos de ellos se queden sin empleo, se queden sin ingresos y las cosas se pongan aún más difíciles. Por todos estos motivos que acabo de explicar, creo sinceramente que estamos ahora mismo en un momento de inflexión en el sector inmobiliario. Por favor, déjame en los comentarios tú qué piensas, tú qué opinas, qué factores crees que faltaron por comentar, si crees que podría ser que estemos exagerando o piensas que podría ser incluso peor, déjalo en los comentarios. Recuerda, por favor, vamos a dictar próximamente el taller de inversión inmobiliaria. Estamos en promoción de preventa, por lo cual tendrás un gran descuento en el precio. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Escríbenos un correo electrónico a info@experium.es o preferiblemente al correo electrónico realestate@experium.es. También te dejamos nuestro WhatsApp para que te comuniques de manera directa. Me despido. Si este video te ha gustado, un gran pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y por supuesto, por favor, si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Activa también la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.